ahora. En materia económica, echamos un vistazo al dólar porque con fuertes alzas se está operando el tipo de cambio en nuestro país, pero también a nivel internacional. Ojo ahí porque es una apreciación global de la moneda norteamericana, su calidad de activo refugio frente a los renovados temores de una recesión que se van incrementando, implementando en las últimas horas, debido también a lo que fueron las señales de la Reserva Federal estadounidense la semana pasada con una nueva alza en las tasas de interés. Ahí usted lo ve en la gráfica, el precio de esta hora, 982 pesos está alcanzando el dólar. Esto representa un avance de 15 pesos con 10 centavos. Porcentualmente con respecto al día viernes, estamos hablando de una alza de 1,56%, y ojo porque ha sido la tendencia de los últimos días. De hecho, el viernes pasado llegó a subir cerca de 23 pesos el dólar. A esta hora lo está haciendo en más de 15 pesos. Se ha vuelto una tendencia desde ya hace algunos días, insisto, por las señales de la Reserva Federal estadounidense, de otros agentes económicos en esta calidad de activo refugio. Entonces, ante los temores de los mercados, se van tornando a la compra de dólares, y esto está influyendo no solamente en Chile, sino a nivel internacional, con un tipo de cambio que está en estos niveles, acercándose a los 1.000 pesos. Vamos a seguir, por supuesto, monitoreando lo que sucede con el dólar aquí en Chile a nivel internacional, llegando a los 982 pesos a esta hora.